¿De dónde vino tanta popularidad? En una hora llegó a más de 2000 vistas. ¿Algún youtuber me hizo raid o alguna o es el algoritmo de YouTube? No sé, pero me sirve. Hola, 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 bienvenidos sean a el especial 80 subs. 80 subs especial. Primero, estadísticas, por favor. Ponete 5 likes y 14 dislikes. Dios. Miren, miren. 3 días y 13 horas después de la publicación del video, 372 vistas. Considerable. Pero justamente. No, eso era en 14 horas. Pero justamente una hora después, 2000 vistas y. 2000 vistas y. Más de 2000 vistas en una sola hora. Logro, por favor. Aquí me saldrá. Logro conseguido. Haz un video famoso en una hora. Ya he conseguido subir forma. A ver, ¿cómo celebro este especial? Ya se me ocurre. Ha llegado la hora de revivir una serie. A ver, ¿cómo le pongo? Consonant Space Zero. Construyamos cohete. Vale. Ha llegado el momento de construir nuestro primer cohete. Vale. A ver si recuerdo cómo se juega. A ver, primero cogemos un cohete básico. Cohete básico, primero. Vamos a poner esto así con el paracaídas, el motor. Ah. A ver, vamos a poner esto así porque la primera visión. Como el KSP, pero en 2D. Es el KSP con el presupuesto bajo. A ver. Potencia al máxima. Y prendemos el motor. Bien, has ascendido. Ahora lo que quiero es como. ¿Cómo? Alejo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, he tenido pequeños fallos técnicos. Ahora sí, pongámonos serios. Yo tengo que probar los controles fuera de cámara. A ver, ¿dónde está el mapa? Vale, al menos ya sé cómo alejar y acercar la cámara. Sin combustible. Vamos a ver. A ver. Se me huyó. Se me huyó el mapa. A ver, primero liberemos esta pieza. Y ahora solo hay que esperar a bajar. Y puedo girar la cápsula. Los astronautas, los que se estarán divirtiendo. Dale, espérate. ¿Puedo controlar esto con los botones? No. Tengo que hacerlo con la flechita. Vale, ya estamos cayendo. Estamos cayendo.
Utilicé lo de la flechita para avanzar el tiempo. 10 kilómetros, 9, 8. Despliégate, por favor, a los 2500. Vale, va bajando la velocidad. Vale. 2 kilómetros, 700. Vale, voy a desplegar el paracaídas a los... ¿Qué parece? A los 1000... A los 1500. No, a los 1000. Puede ser a los 1000. Para que sea más rápido esto. Vale, ahora sí. Despliega. Sobrevivan al astronauta, por favor. Pues se me movió el mapa. Vale. Hemos caído. Vale. Esto es la beta. Tutorials. ¿Y esto? Bueno, no, no use. Bueno, vamos a terminar la misión. A ver, ¿cómo? Terminamos misión. Aquí, ¿no? Finalizar misión. Has alcanzado la atmósfera alta de la Tierra. Has escapado de la atmósfera de la Tierra. Has ingresado a la atmósfera de la Tierra. Has ingresado a la atmósfera baja de la Tierra. Y has regresado. Has regresado a salvo a la Tierra. Finalizar misión. Vale. Y nos indica cómo hacer las fases. Aquí está la primera fase del combustible sólido. Aquí está el separador. La segunda fase con el combustible líquido, si es que existe. Y la parte final. Vale. Vale. Dice que este cohete es muy pequeño. Así que llegó la hora de construir uno nuevo. Vale, por lo que ahora voy a cortar. Vale. Construyamos el cohete. Esto, ¿cómo es? Vale. Así. Vale. Hagámoslo así porque va asimétrico. Esto aquí. Esto acá. Sigue para aquí. Ponemos, ¿no? Te lo ponemos. Vale, es buena pregunta. Vale, si sí, lo puedo hacer así, el ratón. Vale, así sería el cohete. Vamos a pintarlo un poco. Más skins. Ah, que no puedo. Vale, motor on, al máximo. Y vale, el mapa se reinició, ¿verdad? Sí, se reinició. Ah, que lo puedo hacer con el. Dice. Ah, con la Z. No, con la X. Vale, con la X. Con la X se enciende los motores y con las. O sea, con la Z lo apaga. No, perdón, al revés. Con la Z lo prendes y con la X lo apaga. Vale, el espacio. Vamos a mover el espacio. Vale, el espacio es lo mismo, pero con lo de los motores. Esto es un déjà vu porque esto lo... Esto creo que pasó antes, ¿no? Ahora estoy sintiendo un déjà vu. Como que esto lo grabé antes, jugué esto mismo y ahora está pasando lo mismo. Uy, está pasando un déjà vu. Ahora esto mismo. Uy, si hacemos órbita. Hagamos órbita. Vale, cuando me vale. Voy a esperar a que llegue a los 50 kilómetros y voy a hacer la órbita. Y combustible. Separemos. Ahora combustible líquido. Vale. Comienza aquí a girar. Me hace falta RCC. RCS. Vale. Dice que el puntito este de aquí es el punto más alto, es como el apoapsis. Por si no sabían, el apoapsis en una órbita es el punto más alto de esa órbita. Y el periapsis es el punto más bajo. Por lo que ahora solo tenemos el apoapsis, por lo que no hay órbita.
Aprender de astronomía sí me sirve de algo. Dale, ahora hagamos órbita. Por si no sabían, la órbita es como... es estar rodeando a un planeta, o a una luna, bueno, a un cuerpo celeste. Por lo que ahora vamos a hacer la órbita a la Tierra. Después vamos a ir a llegar a la luna y esas cosas. Buena pregunta, es que si puedo alejar la cámara, porque tengo que aprender a manejar la cámara. A ver. Vale. Aceleramos el tiempo. Esperamos a que el cohete esté en el punto. Y ahora sí. Te doy un consejo. Si el cohete está más cerca, si el cohete está más cerca de uno de los puntos, sería más fácil controlar la órbita. Simulator te están atrayendo muchísimo, por lo que este video tiene que llegar a muchas vistas, porque el anterior llegó a más de 2400, por lo que este tiene que llegar a más de 5000. Ojo, en el futuro llegará. Vale, esperemos. La música. Menos mal que agregaron música a este juego, como el KSP. Si lo puedo hacer con las conecto. Uy, no. Uy. Vale. He alcanzado una órbita. Vale. Ahora tenemos una órbita en la Tierra. Es todo esto que está aquí. Ahora la cosa sería bueno, rodear la Tierra. Por lo que voy a hacer algo. No. Bueno. Voy a llegar a este punto. Vale. Ya he pasado el punto. Ya he pasado el apoapsis. Vale, así que acelero el tiempo. Para dar una vuelta. Y no, ya está. Nuestra primera órbita. Hemos completado nuestra primera órbita en la Tierra. En el primer episodio. A ver. Tendremos el tiempo un poco. La nave, ¿dónde? Vale. Vale. Uy, vamos muy rápido. Vale. ¿La estamos alejando o acercando? Vamos acercando, vale. Voy a esperar a que te lleguen los 20 kilómetros. Ya. Ahora aceleremos el tiempo hasta que nuestra nave entre a la atmósfera. Y ya estamos en la atmósfera. Vale, redireccionamos el cohete. Aceleramos motores. Voy probando teclas. Voy a prender motores para que esto vaya mejor. Vale. Vale, creo que con esto sería bastante. Vale. Ahora iríamos cayendo. Se puede acelerar. Ahora tengo que esperar. Me he hecho rima sin querer. Pero me sirve. Otra rima más. Mejor paro. Vale, me estoy dando cuenta que no tengo casi nada de combustible, así que mejor gastamos esto de aquí. Liberamos esto para caer más bajo. Bueno, para acá. Para tener velocidad más baja y no estamparnos y romper el cohete. Vale. Menos mal que el escudo térmico es como un escudo, literalmente. Uf, casi mueren mis astronautas. Vale, esperemos. Y paracaídas. Vale, pliegue el paracaídas. Vale, acaba de explotar la otra pieza. Y con esto ya terminamos nuestro primer episodio. ¡Pum! Vale. Ahora, finalizar misión. Has alcanzado la atmósfera alta de la Tierra, has escapado de la atmósfera de la Tierra,
Alcanzaste órbita baja de la Tierra, has ingresado a la atmósfera de la Tierra, has ingresado a la atmósfera baja de la Tierra y has regresado a salvo a la Tierra. ¿Te gustaría calificar el juego? Incluso después de varias reseñas, aún las seguimos leyendo. Nos interesa muchísimo asegurar la calidad de nuestro juego. Tus comentarios son muy importantes. Vale, por lo que con mis comentarios puedo modificar mi juego a mi gusto. Por favor, que esto sea como el KSP. Quiero misiones, quiero ciencia, quiero desbloquear árboles. Quiero igualito el KSP, pero en 2D. De momento no, lo hice después de grabar. Vale, finalizamos misión. Menú principal. Y con esto acabaríamos nuestro primer episodio. Toma el contacto Space Flight Simulator, segunda serie. Bueno, aunque la primera serie, porque los episodios antes no contaban. Por lo que esta es la primera serie. Y voy a ver si puedo desbloquear esto, aunque no creo. Vale, futuras actualizaciones. 1.51. Vehículos con fases. Vale, por lo que en la próxima fase, bueno, en la próxima update podemos hacer fases como el KSP. Se mejorarían los tutoriales en la siguiente. Reentrada, o sea, puede haber el efecto de reentrada que hay siempre en los planetas con atmósfera. Y en la siguiente, nuevos efectos visuales. Vale, o sea, se mejorarían los sonidos y las partículas. RSRB, no sé qué es. Astronautas, o sea, podemos salir del cohete y conducir a otros astronautas. En la 1.7 se agregarían misiones. La 1.8 planetas, o sea, más planetas. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico va a ser completamente renovado en el futuro. Se planeará la posibilidad de acelerar el tiempo y usar los motores de iones al mismo tiempo. Mismo tiempo y más usos para la electricidad entre otros. Ten en cuenta que los planes pueden cambiar. Espérate, eso significaría que en la 1.7, o sea, donde se desbloquearían las misiones, esto que hay aquí de pack partes, pack scenes, pack planetas, versión completa, se va a eliminar porque todo esto estará implementado de por sí ya en el juego. O sea, lo desbloquearíamos con misiones. Como el KSP. Bueno, ya mejor despidamos este episodio. Espero que les haya gustado este episodio. La toma de contacto Space Flight Simulator. Nueva serie 1.5. Un nuevo comienzo. Y con esto terminamos. Adiós.